Deviant Team, Baron. Radiant Team, Baron. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team. Shadow Demon. Five seconds remaining. Dire Team down. It's from there. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Venomancer. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Thank you.
team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Seconds to battle. The battle begins.
Continuamos después de muchos problemas técnicos, continuamos con más acción en el Dota Pink Mango Tournament. Ya tenemos la partida de Ponis Malos contra Black Sheep. Vemos que se lleva primero el First Blood Ponis Malos de mano de ese Puch. Toma recibiendo mucho daño de parte de Anlus, el Life Stealer. Vemos en la parte de abajo tenemos el duelo de la offlane. Que rigan consumiendo mucho daño de el Timbersaw. Ya se empieza a regenerar ahí. Regen extra del que provee la ramita. Más el tango. Vemos en la parte de mí, tenemos a PCK con el Venomancer y a Razorfed con ese Tiny. Liderando de por un poquito Razor con el Tiny en las hits. Mientras tanto acá vemos la pelea de la trilena en la parte de arriba. Vamos a ver si Alu inicia encerrando a alguien. Carraseando ahí. Aquí está. Muy buen jugue parte de Honey Badger. Alu que encerraba a Lifestealer rápidamente. Pero Tomás está en aprieto. Va a terminar cayendo. Probablemente Honey Badger se termina llevando el kill ahí. No pudo hacer nada ese Razor. Y probablemente termine cayendo también acá el Puch. Hook. Que va a terminar cayendo también ahí. Ese pobre Ogre. Haciendo mucho trabajo ese Puch Super en la parte de arriba. Alu ahí defendiendo. Para poder dejar rociar un poco a ese Lifestealer. Vemos a Anu que se queja por un poco de bullying de parte de Alu. Estás matando a mi gordo, el Ogre. Y ahora tanto vemos la parte de abajo a Honey Badger que está haciendo sus rotaciones. Tratando de, aparte de llevarse las runas, se va a encontrar con una de Haze tal vez ahí. No vio. A tratar de... que arriba está con muy poco HP. ¿Será que puede conseguir acá algo? Honey Badger está ahí súper atento. Vamos a ver, se viene el hook. No está en rango. Está esperando pacientemente, pero se está regenerando todo. Cancelado ese regen. Bien ahí, árabe. Está muy cerca. El Pucha está expectante. Está esperando el momento preciso. Pacientemente espera ese Puch. Ahí está con esta el... Muy bien el hook ahí. Creo que va a ser todo para ese centauro. Estunea. Y muy bien ahí, que arriba va a poder lograr escapar. Hay mana todavía para un hook más. Llega aquí está ahí para ayudar. Con esto otra vez el hook. Pero tiene mucho regen ese centauro. Y termina esquivando el kill Kerrigan. Mientras tanto, Arabe también se encuentra en problemas. Pero creo que va a ser más difícil bajarle. Muy complicado. Ese regen extra le termina ayudando mucho. Honey Badger ya está listo otra vez en la parte de abajo. Quita aprovechando llevando la runa enemiga. Ya rodando en la parte de arriba. El Monarch Razor ahora sí tiene un poco más de espacio, más tranquilidad, ya que el Puch rotó la parte de abajo. Vemos al pequeño Tiny que sigue farmeando, pero es ahora el Venomancer, el que ya está liderando en las hits. Está en problemas. Vamos, mira tanto en la parte de arriba. Ese disruptor está con muy poco HP, no es el veneno suficiente. Mientras tanto veíamos la parte de abajo, Honey Badger ya se llevaba otro kill sobre Kerrigan. No podía hacer mucho también aquí está ahí en esa parte. Muy agresivo ese Puch, esta vez no logra conectar el hook.
aprovechando ese shrine en la parte de arriba, el disruptor y el tiny. Vemos también que Arabe ya va en la parte de arriba, ya cuenta con su level 6, arraseando bastante a ese Razor. Y vemos que es Anlus el que termina en la parte de abajo. Justo le mete el slow y se termina alejando rápidamente. No puede conectar el stun Kerrigan. El push que se encuentra en la cercanía ahí. Consumiendo mucho daño ese. Ese Venomancer. Se viene el hook. Se viene el hook. Se viene. ¡No! Justo termina. Anlus se mete en el camino. Termina salvándole a su compañero Venomancer. Qué mucho daño, pero no terminan consiguiendo ningún kill. Justo a tiempo, Alu se mete en el camino del Hook. Oh, Hook que no conecta, se termina llevando un creep. En la parte de arriba está muy bajo de HP ese Razor. Yo creería que el Timber se podría llevarse el kill a casual del Razor, pero deciden no aguardar todo su regen. Las dudas. Por ahora 8 minutos en el juego con una ventaja de 5 a 2 en el score para ponis malos. Por esas buenas jugadas del Puch, buenos hooks que le dieron ese pequeño respiro y espacio también a ellos. Vamos a ver si qué planea ahora. Van a ir a la cacería de ese centauro. Hay glimpse, hay todo. Doble stun de parte de Kerrigan, ulti también. El disruptor que no puede hacer mucho. Están encerrados, el push haciendo lo que puede, todavía no utilizó su hook. Bueno, sí, ya usó, pero quedan todavía 5 segundos de cooldown, están en aprietos. Kerrigan no creo que pueda sobrevivir. Sticky, doble stun otra vez para poder escapar. Hook que no conecta. Y está en problemas aquí, vamos a ver si el creep termina ayudando para matar al push. Stun de parte de Akita, no sé si va a poder escapar. Un right click que le falta, no se anima. Ahí el... Los se ponen, se están acercando mucho, casi mueren. Tuvieron que separar justo a tiempo, si no iban a caer los dos. Fue el lado del spell del disruptor. Mientras tanto veíamos que en la parte de mismo caía el Tiny. Ahí por a través de las wards del Venom. Trabajando mucho con sus wards el Venom sobre esa torre. Falta poco para esa daga a ese centauro. Tenemos ya las rotaciones. Uy, parece que nos estamos colando un poco. Ahí está. Hay mucho lag de repente. Terminaba cayendo ahí, el centauro llegaba a Lu para ayudar. Tratan de bajarlo rápidamente a ese life stealer que termina usando su DKB portátil. Termina infestando a ese disruptor para escapar más tranquilamente. Hook ya no conecta con nadie. Se terminaban llevando kill por kill cada en ambos lados. Y se queda emparejado así entonces el score 7-7. Vemos al Tiny que tiene que luchar con todas esas wards. El Venomancer. Es que la ponis malos tratan de aplicar un poco de presión en la parte de abajo. Por eso ya rotaban los supports. En la parte de arriba. Vemos con bastante dañado a ese Timberso. Poniendo mucha presión ahí el Razor. Hook que no conecta y se encierra también antes el Shadow Demon.
No hay ningún smoke. Vemos que hay buenas wards de parte de los chicos de Black Sheep, dictando todo el movimiento de ponis malos. Hook que no conecta. Mientras tanto, en la parte de abajo se encargan ya de conseguir su primer objetivo, la tier 1 de la parte de abajo, Black Sheep. Vemos el Tiny que aparentemente está solo, ya tiene la daga, muy buen stun, ulti del Lifestealer. Stun de ese centauro que conectaba justamente con el Tiny, vuelven a traerlo a ese Shadow Demon. Se iba a TPar y muy buen hook de parte de Honey Badger, muy atento, cancelando ahí ese ulti. Mientras tanto, la parte de arriba se terminaba muriendo el Timberson. Honey Badger ya está preparando otra vez otro hook. Daga de parte de Kerrigan, iniciaban sobre ese Lifestealer. Menos mal se cuenta con muy buen ulti ahí del Disruptor. Lo atrapan a PSK, que libera su ulti a tiempo, por lo menos antes de morir. Va a terminar denegándose el push ahí en medio de la pelea. Kerrigan no puede hacer mucho. Logra bajarle suficientemente la HP a ese Lifestealer para que termine cayendo. Llegaba muy tarde el Timber, está tratando de ayudar como puede, pero recibiendo ahora mucho daño. Stun de parte de Kerrigan también, y va a terminar cayendo. Y son tres abajo en los chicos de ponis malos. Disruptor metió tremendo ulti ahí, pero creo que no fue suficiente. Lidiaron bien con la situación los de Black Sheep y terminaron llevándose tres kills importantísimos. Ya tanto vemos al Razor que va a tratar de ir seguramente por ese Tiny que cuenta con la y el TP. Vamos a ver, ya cuenta con su face y el Madness. Le logra hacer el daño. Ah, no conecta el... No logra quitarle suficiente daño y sigue limpiando todo ahí el Tiny. Ya se TPea en la parte de abajo. Mientras tanto vemos que se arma el quilombo. Termina cayendo Kerrigan ahí. Empiezan a trabajar sobre esa. Justo venía a PSK y lo Tomate y lo mandaron de vuelta a la parte de top con ese glimpse. Kerrigan en problemas, consumiendo mucho daño por culpa de ese Timberso ahí. Y ahora el Timberso está en problemas, muy mal posicionado. Creo que terminar cayendo ahí, llegaba Kerrigan ahí. Termina cayendo ese Timberso, no había mucho que podía hacer el Disruptor también. Vemos a Rizzo iniciando sobre ese Venom que está con un poco HP. Y el ulti lo deja muy mal, ya se empieza a regenerar con la botella también. PSK le tira de todo, el árbol, el carrito, todo le tira ahí. El Tiny para poder tratar de escaparse. Se va a quedar con muy poco HP. Pero veíamos a Honey Badger que trata de conectar con un hook, pero no consigue nada. Rotando ya en la parte de abajo Árabe para defender el push de los chicos de Black Sheep. Pero está en apretos, demasiado daño mágico está recibiendo ese Timbersaw, que no puede tanquear todo y termina muriendo a manos del veneno de ese Shadow Demon. Llegaba también ahora Rizzo Fed, pero está solo. Estuvo muy buen
Buena lectura de parte de Kerrigan, que mete un buen stun haciendo lo que puede. Rizo, Fed, ulti de parte de ese centauro para escapar, pero está con muy poco HP. Ya también tomate para ayudar. Ulti de parte de ese disruptor que está muy mal posicionado. Llega también ahí el hacer el infest. Anluz no conecta ese hook con Ivalier. Están en problemas. Muy buen tos combo ahí. Tomate en aprietos. Está muy mal posicionado Tomate, pero que creo que va a terminar matando a ese Tiny, y se va a escapar el Razor. Ahora está en rango, no tiene maná para el hook. Está en problemas ahí, ya tiene, pero ya es tarde. Justo cuando necesitaba, no tenía mana. Puch, que decidió ir nada más ya arriba por usar el Shrine. Ya dieron por caída esta torre de abajo. Vemos en la parte de abajo metiendo mucha presión Black Sheep, trabajando ya sobre ese tier 2 de la parte de abajo. Con la ayuda del Venom y las Wards, hace el trabajo mucho más sencillo. Está en aprieto ese Courier. Pero mientras tanto, no acertaba el stun Kerrigan. Llega también el Timber, usan el ulti para poder escapar, pero no deciden atacar al Timber, pero ese hook salvatore ahí. Muy buen ulti defensivo de parte del Disruptor, pero no sé si va a ser suficiente. Kerrigan está decidido a iniciarlo, vuelve a mandar hacia atrás con el Glimpse para que no tenga ningún tipo de oportunidad. Hook que justo conecta con un creep amigo. Y continúa el push acá agresivo. Ya está el Tiny tratando de llevarse la torre de arriba. Tratando de intercambiar las torres. ¿Quién es más rápido? El Tiny. Todo un team completo de Black Sheep. Y creo que la respuesta ya la tenemos. Con esas guardias del Venomancer también, que ayudan a hacer ese daño extra para bajar más rápido las torres. Y ya se iban Tomate y Akita para defender en la parte de arriba. Se van a encontrar ahí con el centauro. Está solo el ese Tiny agresivo ahí. Kerrigan tentándole al Tiny. Manda a volar su tronco. A ver un poquito los ítems de los jugadores. Ya cuenta con su Morrigan también Anluz. Posiblemente va a ir por un Saint Yasha. Kerrigan tiene la pipa. Están bastante bien con los ítems los chicos de Black Sheep. Una ventaja ya también de 6k. A pesar de que el score está bastante parecido, tienen más objetivos concretados los chicos Black Sheep en varias torres. Ahora van por la tier 2 de la parte de arriba. Rotaciones, buen hook ahí sobre Alu. Creo que va a ser todo para él. ¿Será que le matan a tiempo? No logran cerrarse. Llega Kerrigan también con el stun ulti de PSK. Muy separados están todos, muy dispersos. Están recibiendo demasiado daño con el veneno del Venomancer. Stun a 4 de parte de Kerrigan. ¡Excelente jugada! El único sobreviviente termina siendo el Life Dealer. Tremendo stun ahí, tremenda coordinación de Black Sheep.
terminando entonces ahí de caer la torre. Muy buen hook de Honey Badger, pero Kerrigan muy atento para salvar a su compañero. Llega también el Timber, o sea, con un Lifestealer infestado. Kerrigan está muy mal para otras líneas enemigas. No sé si va a poder escapar, va a terminar cayendo ahí. Y entonces le sonríe un poco la fortuna a los chicos de Ponisman, los que logran defender. Va a ir por el Shadow Blade, el Tiny ahora. Pero va guardeando un poco ahí el push. Yo mate que voy a optar por el BKB para poder pelear más tranquilo en las peleas con Honey Badger. Y está ahí atento. Que no conecta con ese ore. Decide ya irse nada más. Smoke de parte también de ese disruptor. Smoke. Que vamos a ver cómo termina. Uy, vemos otro smoke también de parte de los chicos de Black Sheep. Smoke contra Smoke. Vamos a ver qué pasa. El Tiny que lo tiraba hacia atrás al pucho para poder escapar. Lo encontraban desprevenida sin Timbersa, que termina explotando. Y probablemente sea Roshan para Black Sheep en ese poco espacio. Scan que usan los de ponis malos ya sabiendo que están en Roshan. Pero no creo que puedan defender sin el Timbersaw. Uy, se encontraron ahí con... Uf. Entraron ahí con ese Tiny mal parado, termina cayendo. Vamos a ver si Ponisman los puede defender de alguna forma esta torre de mid. Buen hook otra vez, esta vez otra vez Alu es el target, pero que rigan como siempre, muy atento, iniciando ahí. Buen ulti del Disruptor, pero... Están todos muy separados, se concentran sobre ese Razor que pierde la Aegis, haciendo lo que puede Anlus, pero es demasiado el daño que están recibiendo por parte del ulti del Venomancer. El push que terminaba muy mal parado, apaga el Mordigan y termina cayendo mucho más rápido otra vez Anlus. El Disruptor está en aprietos y no puede hacer nada y termina siendo Team Wipe a favor de Black Sheep. Y probablemente también sea las racks de medio. Y vimos que encima el push hizo un weback. Y vemos también acá al Tiny defendiendo como puede, logrando un doble kill ahí. Pero está con muy poco HP, no puede hacer nada. Tira lo que puede. Carro por la cabeza. Y termina haciendo el dieback ahí el Tiny. Ahora se compra y se separan todos. Escapando como pueden. Oh, tomate, tomate, tomate. Lo consigue el stun ahí. Atento, Rizo Feta. Terminó valiendo la pena ese buyback. Consiguiendo un kill muy importante al final, dando vuelta. Digamos que no tiene entonces buyback el push y el Tiny, mientras que los chicos de Black Sheep sí cuentan con los buybacks. Hemos en problemas, pelea tras pelea, está en problema ahí Kerrigan,
Vemos también ahí que muere Alu. No puede escapar. Ita lo bloquea con el body block en aprieto. Ita va a terminar cayendo posiblemente también. Sí, Rizzo se lleva atrás del kill. Agarra ya otra rama disponible en las cercanías. GG de deforestación. Y terminan trabajando por esa torre de miel. De totalmente vuelta la... la tortilla acá a favor de los chicos de Ponismalo. Están pusheando muy fuerte. Pero todos cuentan con buyback. Todos tienen buyback para poder defender. ¿Será que van a tener que forzar los buybacks? Están un poco en aprieto los chicos de Black Sheep. Están aguantando como pueden. No quieren usar los buybacks. Necesitan esa vida extra. Q que no conecta. Muy agresivos. El Tiny que no puede darse el lujo de morir otra vez. Y creo que terminan defendiendo. Uy, no logran hacer escaparse el Timbersaw. Un árbol muy cercano. No se termina jukeando. No queda tiempo a Tomate para bajarlo ahí. Va a terminar escapando bien ahí el Disruptor. Vamos a ver si puede defender aquí Ponismalos. Uy, ese hook que terminaba conectando, pero no hay problema. La guardcita que está haciendo lo que puede. Y va a terminar cayendo. Logra denegar la torre, el Disruptor ahí con lo justo. Vamos a ver si Honey... Oh, le bloquea la hilo del Tiny. Entra muy solo el Tiny, ayudado de parte de Alu, pero lo tira lejos otra vez de la zona de pelea. Kerrigan que utiliza el ulti de forma defensiva. Muy buen ulti del Disruptor para controlarlo al Razor, pero ya usa todas sus habilidades. El Silence sirve de mucho ahí, haciendo que puede. Arabe va a terminar cayendo también. Kerrigan, entonces ya no sé si un doble kill. Buyback de parte del Disruptor y del Timbersaw. No pueden darse el lujo de caer ahora. Tienen que defender como puedan porque van a perder todas las racks. Tiny ya te penaza también para ayudar. Entra en el medio, pero está solo contra 5. Muy mala idea mandarse así. Aquí va a terminar cayendo probablemente también el Lifestealer. Seguido también el Timbers hace el buiba correspondiente. El Lifestealer para tratar de defender como pueden. Y no deja de presionar Black Sheep. Ahora se va en la parte de arriba para terminar lo que habían empezado más atrás en la partida. Termina cayendo las racks. Y no hay mucho que hacer, está muy difícil poner defensa. Está muy complicada la situación para los de Ponismalos. Dudando sí o no ir por esa tercera Rax. Parece que lo van a intentar Black Sheep. Defendiendo como puede ahí. Que no conecta, sino con... conecta con un creep amigo. Haciendo lo que puede el Timber, está haciendo mucho daño. Pero ulti defensivo a tiempo de Kerrigan. Tomate era el que se quedaba muy adelante. Pero muy buena coordinación. Kerrigan termina llevándose otro kill más. Y está muy mal parado ahí ese push que termina cayendo a manos de Ita. Y no hay caso. Está imposible, creo yo, dar vuelta a esto. Demasiada es la presión de matar a caer un Raxman. Ya se usaron todos los buybacks. No queda buyback de nadie de Ponismalos. Va a terminar haciendo mega creeps a favor de ellos. En contra de ellos, mejor dicho. En contra de Ponismalos. Y se complica mucho más el game. Vamos a ver si Tiny puede hacer algo. Pero la Sentry le revela y ya lo empieza a atacar. PSK lo tira hacia atrás. Va a terminar cayendo. No, lo salva Alu. Logra meter el ulti también. Haciendo lo que pueden. Pero está demasiado complicado. Tira hacia atrás. Hook que no conecta con nadie. Kerrigan llegando a tiempo también. Lo muere antes de que estunee ahí el push. Muy dispersa la pelea. De dos socos termina cayendo ahí el Tiny. Muy buena jugada de Rizzo. Fed ahí tirando el tronco. Lo hacen clean. Se va a caer Kerrigan. Puede ser. No, termina cayendo el Tiny también. No.
El daño era mucho para Keren, que termine cayendo hacia Buu y va rápidamente, posiblemente para tepear, terminar el trabajo una vez por todas, porque saben que no cuentan con Buyback los de ponis malos. Hook que no consigue ahí para matar a Tomate, pero Kergan ya otra vez en el momento justo salvando a su compañero de que le casen el Timbersaw y el Disruptor. Pero la base está en problemas, se va a terminar cayendo todo, y Kergan terminaba ahí de matar al Disruptor, y termina entonces siendo victoria de Black Sheep sobre ponis malos. Entonces sigue todavía en carrera Black Sheep, mientras que lastimosamente ponis malos termina siendo eliminado.